segunda oportunidad de la vida para ser un buen ciudadano llegó para 43 reos del sistema penitenciario de Bluefields a recibir la libertad otorgada por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Doy muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad que me está dando de volver a mi madre, que es la persona que más amo en esta vida, y gracias al buen gobierno, ¿verdad? Le doy muchas gracias. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este momento que estoy compartiendo con mi hijo. Me siento muy feliz. Darle las gracias también a nuestro presidente y a las autoridades. Primeramente le doy gracias a Dios porque me está dando una oportunidad de salir de este lugar, a ir a encontrarme con mis niñas, mi familia, pues lo más importante. Hoy estos 43 costeños tienen la misión de aprovechar esta oportunidad para salir adelante junto a sus familias. En Crónica TN8, Antonio Sujo. En ocasión de las fiestas patrias, el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra otorgó a 123 presos y presas del sistema penitenciario de Guasgualí en Matagalpa el beneficio de convivencia familiar. Recuerden que la libertad no tiene precio. El amor de sus hijos e hijas no lo podrán reponer. No hay forma de desaparecer las largas noches de desvelo de sus seres queridos. A fortalecer el trabajo, a fortalecer la producción, a fortalecer la economía familiar. Entre abrazos y lágrimas de felicidad se daba el reencuentro familiar. Para ellos, todo esto es una bendición de Dios. Es por eso que dan su mensaje. Que no anden en cosas malas, porque estar aquí no es fácil. Porque por lo primero la familia sufre. Pues yo siento que ahorita, desde hoy para adelante, mucho aprendí aquí. Voy feliz, yo siento que soy una mujer cambiada. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.